¿Dónde se ha ido el sonido? Lo vuelvo a hacer, lo escucháis y a ver si dónde se va. Se ha ido al pasado. Muy buena respuesta. Esa es una respuesta. Ahora lo volveré a hacer y de dónde viene. ¿No? Porque viene, parece, que venga y se vaya. Ahora hemos preguntado dónde se va y él le ha dicho al pasado. Ah. Vamos a ver ahora de dónde viene. ¿De dónde viene? Del silencio. Ajá. Viene del silencio. Y se va al silencio. Y se va al silencio. Fíjate que tú has dicho que se va al pasado. ¿Qué diferencia hay entre las dos respuestas? No sé, el silencio está aquí. No es pasado. Exacto. El sonido se va al pasado, pero el silencio que subyace a sonido siempre está aquí. Por lo tanto, ahora tenemos un recuerdo del sonido, porque ahora ya no está. Y ese recuerdo sí. Sí es, ¿no? Está en lo que nosotros decimos pasado, pero en realidad es simplemente una memoria, un recuerdo. Un ruido que lo hemos almacenado en nuestra cabeza y lo hemos etiquetado como pasado. Fijaros que también lo podemos etiquetar como futuro. Porque si ahora os digo, ahora lo voy a volver a hacer, todos estamos cogiendo esa memoria y ya es una etiqueta de futuro, porque estábamos esperando que se repita. Los tiempos, ¿no? Pero fijaros cómo el pasado y el futuro son modificables. Los cambiamos a nuestro antojo. ¿De dónde ha venido el sonido del silencio? De acuerdo. Pero hay otra cosa. Después del silencio, ¿por qué hemos oído la campanita? ¿Por qué la hemos oído? Porque está el silencio. Si no se oiría, ¿no? Como que sale del silencio, como detrás de él está el silencio, y esto sale del silencio, y por eso se oye, ¿no? ¿Y a raíz de qué ha salido del silencio? ¿Qué ha pasado para que la campanita salga del silencio y no se haya quedado en el silencio? Porque es una forma, es una expresión, una forma. Porque he tomado una decisión. Ah. He tomado una decisión. ¿Qué decisión he tomado? He tomado la decisión de coger las campanitas y tocarlas. Imaginaros el poder que tenemos. Tomamos la decisión de crear algo del silencio. Tomamos la decisión de convertir esa creación en una memoria y luego usamos la memoria en función de nuestra conveniencia, o para recordar un pasado o para anticipar un futuro. Pero ¿cuál es la realidad? Porque todo eso no puede ser real, porque es que es muy maleable, ¿verdad? Yo he tomado la decisión, ¿por qué he tomado la decisión?
¿Qué me ha llevado a tomar esa decisión? ¿Por qué le digo pasado y luego le digo futuro y luego digo que es el silencio? ¿Veis? Todo esto es el mundo de la forma. Pero tenemos la capacidad de moldearla. Cambiar la forma. Exacto. Tenemos la capacidad de cambiar la forma. Eso es lo que ignoramos. Nosotros nos colocamos en un lugar de víctimas, en un lugar completamente pasivo. Ahora ha sonado una campana, la oigo, la recuerdo, el pasado. Ahora me dicen que volverá a sonar. Ah, ahora es un futuro. Nosotros parece que vayamos a remolque de las circunstancias, pero es mentira. Estamos tomando decisiones constantemente. Habéis tomado la decisión de decirme sí. Toca la campana. Luego has tomado la decisión de que sea un recuerdo. Luego habéis tomado la decisión de que ese recuerdo es pasado. Luego, si yo os digo que la voy a volver a tocar y aceptáis lo que yo digo, habéis vuelto a decidir aceptar lo que he dicho y por lo tanto habéis etiquetado ese recuerdo de futuro. O sea, imaginaros cómo estamos ahí trabajando a tope. Y parece que no hagamos nada. Parece que somos víctimas de las circunstancias. Exacto. Y somos algo activo que puede moverse, que puede ser independiente de las circunstancias. Total. Sí, pero nos adaptamos a ellas, a las circunstancias. Por eso que es que nosotros ante las circunstancias como que hacemos una respuesta. Y la respuesta puede ser muy libre, no puede ser de acorde a, sí, ya a lo que se nos da. Claro, el funcionamiento nuestro es este. El material. Pero el tú decides adaptarte a las circunstancias, claro. No lo olvides. Podrías tomar otra decisión distinta. Pero las creas tú. Exacto. Lo que pasa es que las creas tú a qué nivel. Porque fíjate, bueno, claro, un nivel muy inconsciente, ¿no? Exacto. Porque fíjate que la decisión que he tomado yo de picar la campana parece que la haya tomado solo yo. Pero en realidad le hemos tomado... Es la conciencia la que me está usando para que toque la campana. Eso es muy curioso. Nos pensamos que tomamos la decisión, que tomamos muchas decisiones, pero en realidad solo hay una decisión que podemos tomar. Y es cómo vivimos lo que está pasando. Puede ser reactivo, reaccionando, o puede ser una respuesta absolutamente libre. Exacto. Por ejemplo, ¿quién ha decidido que nazcas? ¿Quién ha decidido que tu corazón esté latiendo? ¿Quién lo decide todo esto? Cuando decimos del tema de fluir, es que a mí el fluir me encanta porque da pie a muchas ambigüedades, ¿no? Porque cuando dices vamos a fluir, ¿fluir con qué? ¿Con qué? ¿Y con qué decisiones? Cuando se nos dice que fluyamos, se nos dice que fluyamos con las decisiones que el silencio toma. No con el ego. No con la interpretación que el ego hace de nuestras decisiones. No se nos pide que fluyamos con que el ruido de la campanita forma parte del pasado. Se nos pide que fluyamos con el origen del ruido de la campanita, que es el silencio. Pues el silencio ahora dice que estoy hablando yo, pero luego no sabemos qué dirán. El ruido de la campanita ya no existe. Bueno, eso es con todo, ¿no? Porque siempre se habla entre silencios. Si no hubiese silencio, no habría sonido. Exacto. Siempre, wow. ¿No? Siempre, exacto. Claro. Esto también surge del silencio. Ha surgido del silencio. Bienvenida, Tona. Ahí está lo que es muy divertido cuando pasan estas cosas imprevistas, ¿no? Ahí no ha pasado nada imprevisto, porque es lo que está pasando. El silencio ha decidido que ahora entre ella. Pero ahí el ego empieza a interpretarlo. Puede haber mil interpretaciones en función de tu personalidad y de la relación que tengas con ella. Todas las interpretaciones de lo que acaba de pasar ahora serán distintas. Porque todas tenemos una relación distinta con ella y todos tenemos unas personalidades distintas.
Si tú eres una persona muy puntual, que no soportas que la gente llegue tarde, vas a tener una interpretación. Si tú eres una persona muy relajada y que estás muy en lo que sucede en el momento, a lo mejor ni fu ni fa. A lo mejor tú la has visto y te ha recordado a tu madre. No se sabe. Y a lo mejor Roberto le ha gustado el abrigo que lleva porque le ha recordado a una que llevaba a su exnovia. Bueno, es que si no interpretas, a lo mejor ni la ves. Y viene aquí y no la ves. Exacto, exactamente esto. Si no interpretas, a lo mejor no la ves. Si no interpretas, ¿a quién ves? Al ser. Al ser. Si no interpretas, ¿a quién ves? Claro, claro. No, pero ¿a quién ves si no interpretas? Si no la ves, cuando dices, si no interpretas, no la ves ni a ella, cuando dices ni a ella, ¿a qué te refieres con el ella? Claro, es que la ves entrar y ya haces un juicio ya, ¿no? Exacto. Nunca la ¿Y cuál es la función de ese juicio, de esas interpretaciones? Pues, no sé, atenerte a lo que ves, no sé. La función de ese juicio es cegarte. Y comparar. Y comparativo. Con sí, el exacto, ego es comparativo. Exacto. Normalmente. Pero así te ciega. La dualidad, ¿no? Buscar la dualidad, la comparación. Así nos ciega, sí. ¿De qué dualidad te estás hablando? No, al decir comparar, pues ya estás, ¿no? Claro, porque hay el ser, el silencio y el juicio que tú haces de lo que está surgiendo del silencio. Ese juicio te impide ver la. Pero resulta que si renuncias al juicio y la ves, también te vas a ver a ti mismo. Pero como tú también, como nosotros también nos enjuiciamos, por ejemplo, y ahora te podría hacer una pregunta que pareciera un poco chula, pero no lo es. Pero por ejemplo, ¿quién te piensas que eres, no? Oye, ¿tú qué piensas que eres? Es muy limpio esta frase. Dímelo. Te lo hago lo más humildemente que puedo, ¿eh? No es una de esas. Digo, ¿quién piensas que eres? Dímelo. Bueno, para eso he venido aquí. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué has venido aquí? Para eso, para ver quién soy, ¿no? Curiosidad. La curiosidad del no saber, ¿no? ¿Pero no piensas que eres nada o simplemente no sabes qué eres? Yo quería venir aquí solo con mi espíritu, sin la materia, pero no. ¡Ah, qué interesante! Pero no puede ser. No puede ser, porque si separas el espíritu de la materia, ya tenemos el mundo de la dualidad. Eso es lo que hacemos como personas que nos pensamos que somos, como personalidades que nos pensamos que somos. Porque esto de personas es muy delicado, ¿no? Porque, oye, que yo soy una persona, tengo unos derechos. Claro, si digo que no eres una persona, a lo mejor el ego está interpretando, o sea que las personas no tienen ningún derecho. No. ¿Veis? Siempre estamos barriendo para casa, defendiendo que somos un cuerpo, que tenemos. ¿Podrías haber venido solo con tu espíritu? ¿Me preguntan? Sí. No, supongo que no. ¿Por qué? Hombre, supongo sí, pero no puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy aquí atrapado en la materia, estamos todos atrapados en la materia, ¿no? Vale, ahora has dicho tres creencias. La primera, que no puedes venir solo con tu espíritu. La segunda, que no sabes si puedes venir solo con tu espíritu. Claro. Y la tercera, que estoy atrapado en la materia. También es verdad. Esas son tres verdades para ti, ¿vale? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo te digo que os quería traer a todos un regalito, pero al final no lo he encontrado? Os quería traer una varita mágica, ¿vale? Entonces tú coges la varita mágica, coges esto, y di, no puedo venir aquí solo con mi espíritu. No puedo venir aquí solo con mi espíritu. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Ah, ya que ya estoy. ¿Qué estás haciendo? Magia.
¡Claro! Que estemos aquí sin nuestro espíritu. ¡Es magia! Exacto. Magia blanca, ¿no? Bueno, no lo tengo tan claro. Vuelvo a decir, con tu vareta mágica. ¿El qué era? ¿Lo tiene que decir? Ya no se acuerda. ¿Por qué no te acuerdas? Porque me he ido. Claro, porque es absurdo. Estás haciendo un encantamiento en contra de tu voluntad, de tus propios intereses. Tú querías venir aquí con tu espíritu, pero tú coges tu varita mágica y dices, no puedo venir aquí con mi espíritu. Vale, ahí ya estamos. Claro, ya me lo pongo fatal. Exacto. ¿Pero por qué te lo pones fatal? Porque nosotros nos pensamos que alguien ha decidido que no podemos estar aquí con nuestro espíritu y que tenemos que acatar esa verdad. Pero ven, ¿quién dice esa verdad? Presentármelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En el BOE? Porque las leyes están hechas como reflejo de la voluntad del pueblo y no al revés. Entonces, aunque lo pusieron en el BOE, ¿quién lo dice que no puedes estar aquí? Nadie, nadie, nadie lo dice. Sí, alguien lo dice. ¡Tú! Cierto. Tú lo dices. Y eso es lo que hacemos constantemente. Vuelve a usar la varita. Ahora di, estoy atrapado en la materia. Estoy atrapado en la materia. ¡Toma! ¡Hala! ¿Eres masoquista? ¿O cómo va esto? No, soy yo. Soy yo, ¿no? El que tengo que tratar. Vale, vale. Claro, no. No tienes que tratar nada. De hecho, curso de milagros, y ayer se lo leía a Eckhart Tolle, que dice en inglés, freeing is seeing, significa ver es liberar. Ver es liberar. Ver es liberar. ¿Y lo leías en Eckhart Tolle? Sí, en el Instagram. En el Instagram. En Instagram, sí. Ver es liberar. Claro, si una cosa que se veía no se repite. Claro. Si es, con, si es, es el ego al que ves, entonces cae. Es cuestión de tiempo. Eso sí que es un proceso, porque tú lo ves. Ves que estás usando tu varita mágica en contra de tu voluntad y de tus propios deseos, porque tenemos una varita mágica. Eso es lo que no sabemos. Y como no sabemos que la tenemos, ¿quién la usa? ¿Quién la usa? El ego, ¿no? ¡Claro! Si yo no sé que tengo una varita mágica... Es que el ego con esto del curso de milagros tela, ¿eh? Siempre está ayudándole. Bueno, usa la varita mágica y nos tiene, pero... Es que hasta en el libro, por lo, tiene... lo poco que he visto, la palabra que más se utiliza es ego, y se supone que amor, pero se utiliza mucho más ego que amor. Eso lo desconozco. Parece, tampoco lo sé. Eso lo desconozco. Deberíamos contar las palabras y... Bueno, porque es el mal, entonces se trata más, también tiene sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que porque es el ego lo que hay que tratar. El amor ya lo tenemos, ¿no? Según... La negación. La negación. Sí. ¿Eh? La negación. Exacto. Sí. A ver, el libro está hecho para el ego. Claro, por eso se habla mucho de... Para domarlo. Y apela a nuestro juicio. Sí. A nuestro sano juicio. Porque tú, vosotros creéis que usar nuestra varita mágica en contra de nuestra voluntad tiene algún tipo de sentido. No, eso es lo que nos está enseñando el libro. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué somos tan inconscientes? ¿Cómo es posible que usemos nuestro poder en contra de nuestros propios intereses? Bueno, porque luego nos tiene absolutamente hipnotizados. Sí y no. Porque tú tienes el poder de deshacer ese hechizo. Porque tú eres todo. El ego es un aprovechado de que no nos enteramos, de que no sabemos, de que hemos olvidado por unos instantes que tenemos una varita mágica. Es que ni tan siquiera sabemos que la teníamos, ni tan siquiera recordamos que la hemos perdido. Es que no tenemos ni idea que la tenemos. Entonces es facilísimo que, que nos la roben. Claro, si no sabemos ni que la tenemos, hasta nos pueden hacer creer que no es nuestra. Qué fuerte. Claro, entonces hay una creencia que has dicho muy interesante. Dice, no sé si se puede venir aquí con el espíritu, ¿vale?
ese no sé es importante, porque si no lo sabes, el ego no lo sabe, en realidad. No. El espíritu lo tiene clarísimo, que no se puede ir a ninguna parte sin el espíritu. Porque el espíritu está en todas partes. Hay gente que niega el espíritu. Exacto, ¿y qué están haciendo? No lo niego. ¿Qué están haciendo cuando niegan el espíritu? Usa tu varita mágica. No sé, ¿qué están haciendo? Pues usar su varita mágica para negar el espíritu. Entonces, como dice, la lección de hoy, se están anulando. Están anulando su propio poder. Estamos anulando nuestro propio poder. Porque lo tenemos. Esa es la buena noticia. Y eso es lo que hemos venido a experimentar aquí. Tienes que ver que tienes ese poder. ¿Y cómo lo verás? Usando la varita mágica. No, pero ¿cómo voy a usar la varita mágica si no la tengo? Si estos son cuentos de hadas, ¿qué me estás contando? Úsala. Pruébalo. Pero no lo probamos porque nos pensamos que todo son mentiras. Y mientras tanto, que no puedo venir sin el espíritu, que estoy atrapada en la materia, y vamos usando de cualquier forma. Excusas, ¿no? ¿No? No son excusas, es ignorancia. Ignorancia también, claro. Pero tú te piensas que si tú supieras que tienes una varita mágica, la usarías de esa manera. Hay un cuento que dice, no sé qué cuento es, que hay que saber qué pedir también con la varita mágica. Es como los tres deseos. Hay que saber qué pedir con la varita mágica, ¿no? Ah, los tres deseos, ¿no? Como había los tres deseos famosos que no sabía dónde pedir. Fíjate que en la lección, es que esto estuvo viendo Harry Potter con mis hijos, y la verdad es que es una gran película, y os la recomiendo. Porque fíjate, hay una frase que dicen en la película que está en el curso de milagros, en el capítulo de hoy, que dice, no te define. No. Dice, nosotros tenemos habilidades. Todos tenemos la habilidad de sanar. Todos tenemos la habilidad de sanar. Es una habilidad que se tiene que desarrollar. O sea, todos tenemos un potencial. ¿Pero qué es lo que nos define? Lo que nos define no es el poder que tenga nuestra varita mágica. No son ni las habilidades ni los potenciales. Lo que nos define es para qué lo vamos a usar. ¿Para qué vamos a usar el poder que tenemos? ¿Para sanar? ¿O para enfermar y decir que estoy atrapado en el cuerpo? ¿Para qué vamos a usar nuestro poder? Eso es lo que nos define. Más importante. Claro. Porque cuando Harry Potter se le pone, no sé si os acordáis, el sombrero en la cabeza, cuando se van a la escuela de magia, porque aquí también vamos a la escuela de magia, ¿eh? Lo que pasa es que usamos la magia para negar la realidad. Es muy divertido Curso de Milagros porque cuando habla de magia, al principio estás un poco desorientado, ¿no? Porque nosotros pensamos que la magia es el espíritu, que el espíritu esté aquí, que solo el espíritu esté aquí y tú no estés aquí como cuerpo, que eso es magia. Pero eso es al revés. Es magia que nos pensemos que nuestros cuerpos están aquí sin nuestro espíritu. Eso es magia, porque lo único real es el espíritu. Al final nosotros somos interpretaciones. Igual que podemos interpretar como entra Tona en esta sala, somos interpretaciones de una serie de acontecimientos que nos han pasado durante nuestra vida. Somos un punto de vista. Somos una pequeña pieza del puzzle, de un puzzle universal e infinito. Entonces, aquí vamos a la escuela de magia porque hacemos magia, porque nos pensamos que somos unos cuerpos, que necesitamos hacer unas cosas para ganar un poco de dinero y sobrevivir como cuerpos. Ahí en la película, por ejemplo, de Harry Potter, va a una escuela de magia. Les enseñan realmente a usar el poder que tienen, ¿no? Entonces, el Harry Potter se pone el sombrero y Harry Potter
tiene algunos poderes parecidos al malo. Y el sombrero se lo dice, podrías ir a la casa de los malos o a la casa de los buenos. Y no sé qué hacer. ¿Cómo resuelven esto? Porque el Harry Potter decide, elige usar su poder para la bondad. Eso es lo que le define, y no las habilidades que pueda tener. Y atención con esto, porque nosotros estamos decidiendo a cada instante a qué casa vamos. El único problema es que no somos conscientes de ello. Y pensamos que somos buenísimas personas, buenísimas. Y estamos tomando decisiones que no veas. Pero las estamos tomando ignorándolas. Entonces, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Pero por el subconsciente lo dice. Sí. Las estamos tomando sin nuestra conciencia. ¿Y qué has venido a hacer aquí? A la tarde. ¡A pasar la tarde! ¡Me encanta! ¡Qué tarde! ¡Si no hay tarde! ¡Mire qué interesante! O sea que... ¡Dale la varita! ¿Qué has venido aquí? A pasar la tarde. ¡Ah! ¡Pasar la tarde! Con tu varita mágica, ya has decidido que has venido aquí a pasar la tarde. Bueno, eso es una certeza. Viene a pasar la tarde. No, no hay que oficiarlo, ¿no? ¿Cómo le sabes que es una certeza eso? Bueno. Peligrosa, ¿eh? Porque está aquí y está pasando la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Y qué es la tarde? ¿A qué hora es la tarde? ¿Cuándo empieza la tarde? ¿Cuándo se termina la tarde? ¿Y dónde estás y quién está sentado en esa silla? ¿Está sentado el espíritu o está sentado alguien atrapado en la materia? Porque si en cualquier de los dos casos ya he perdido de vista la tarde. Entonces, ya sabes que no estamos aquí para eso. Está atrapado en la materia. Estamos aquí para descubrir lo que somos en realidad, para descubrir nuestro espíritu, para descubrir el silencio que somos. Estamos aquí para experimentar que no somos seis personas, sino solo un ser. Pero si tú coges tu varita mágica y dices, voy a pasar la tarde, ¿qué estás haciendo? Crear realidad. Exacto. ¿Y qué realidad te estás creando? ¿Te conviene a ti esa realidad? ¿Realmente eso es lo que has venido a hacer aquí? ¿A pasar la tarde? ¿Realmente es eso lo que quieres? Tiene una respuesta así. ¡Ah, mira, me encanta! Era con trampa. Es muy divertido, porque date cuenta que cuando nos ponemos, porque no solo lo hace Roberto, lo hacemos todos, cuando nos ponemos enfrente de una decisión que hemos tomado, pero que nos damos cuenta que no es exactamente lo que queremos. No, era por decir algo. ¿Vale? Pero observa cómo estás evitando enfrentarte con tus propias decisiones. Es muy importante que te des cuenta de cómo evitas tus propias decisiones y asumir la responsabilidad y las consecuencias que conllevan. Si tú decides venir aquí a pasar la tarde, por un ejemplo, podríamos decir otro mucho, yo qué sé, puede ser otro, pero ahora tenemos este. La posibilidad de encontrarte con tu ser queda cegada, oculta, por la decisión de pasar la tarde. Y eso no es lo que quieres, creo. Porque tu espíritu ya sabe por qué estás aquí. Nosotros nos podemos seguir engañando toda la vida. Pero tenemos que ver cómo nos engañamos. Porque ver es liberar. Entonces es por eso digo que es un trabajo individual e íntimo. Porque claro,
gracias a Dios, dices, ostras, estoy decidiendo algo que en realidad no quiero. Yo quiero encontrarme con mi propio ser, yo quiero conocer a Dios, me quiero conocer en Dios, ¿no? Pero he decidido no pasar la tarde. Bueno, lo disfrazas ahí, como pues en el baño de las máscaras también. ¿Cómo? Como si vinieras aquí con una máscara también. Exacto. Realmente, no, porque tú ya sabes que no vengo a pasar la tarde, pero yo llevo la máscara. Exacto. Que es correcto, ¿eh? Es muy... De decirte, vengo a pasar la tarde, ¿vale? Y tú me puedes ver la máscara o no me puedes ver la máscara. Y habrá quien me vea la máscara y dice, pues sí, pues mira. Viene a pasar la tarde porque es entretenida Marta y habla muy bien y tal. Y habrá otro que diga, no, viene a lo que tú has dicho, a reconocer. Sea como, claro, sea como sea, no importa. O sea, vamos a ver. Todo es igual, pero podrían haber 50 máscaras delante que el ser las levantaría todas y lo vería. Exacto. Lo bonito es ver esas máscaras. Porque cuando las ves, te ves, ves el ser que eres. O sea, no es, está muy bien que hayas venido a pasar la tarde, porque yo no quiero que se derive de mis palabras que no está bien venir a pasar la tarde. No, está perfecto venir a pasar la tarde, porque si te ves viniendo a pasar la tarde, entonces el espíritu ve, y ahí tú te ves. Si no nos pusiéramos estas máscaras, no nos podríamos ver a nosotros mismos, y a lo mejor no vendrías. O sea, gracias a las historias que nos contamos, hacemos cosas que nos convienen también, ¿no? Por eso que, independientemente de las interpretaciones que nosotros nos inventemos, gracias a Dios siempre está la conciencia y el silencio subyacente que nos están guiando. Y siempre hay la oportunidad de verlo todo desde ahí. Siempre, 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 siempre. Por muchas decisiones que tomemos en contra de nuestra voluntad. De hecho, se nos pide tomar decisiones en contra de nuestra voluntad para que veamos cuál es nuestra voluntad y tomemos la decisión. A ver, ¿puedes repetir esto? ¿Qué se nos pide? Siempre se nos pide que tomemos decisiones en contra de nuestra voluntad para que veamos que no es nuestra voluntad, que nosotros queremos otra cosa, porque estamos en el mundo de los contrastes. Hay día porque hay noche. Entonces, para ver nuestra voluntad real, hay que ver la que no lo es. Tienes que ver el rojo para ver el blanco. Tienes que ver el verde para ver el azul. Si solo hubiese un color, ese color no tendría etiqueta. O sea, que tienes que ver la forma para darte cuenta que tú no eres la forma. ¡Exacto! Así funciona el mundo de la dualidad y así termina. Porque cuando te das cuenta que no eres la materia, ya no hay dualidad, solo hay espíritu. Tú solo puedes haber venido aquí con tu espíritu, porque tu espíritu no se mueve, está en todas partes. Nos movemos dentro de él. Todo lo otro son imaginaciones. Magia. Pero si nosotros somos una expresión del espíritu, el espíritu debe dudar. ¿Cómo? Debe dudar del mismo. Por esto nosotros dudamos. ¿Puedo repetir? O sea que si nosotros somos el espíritu ya es perfecto en sí mismo, ¿no? O sea, como concepto y como... Si nosotros como expresión de él dudamos de nuestra realidad, entonces yo creo que el espíritu duda y por esto hacemos este trabajo. ¡Qué curioso! Fíjate. ¿El espíritu duda? No. Yo creo que... Él cree que sí. Ah. Pero es una expresión de una duda, ¿no? Puede ser una duda. ¿Tú te ves a ti como una expresión dudosa del espíritu? Algo así. Qué bonito. Porque si no, si ella es perfecto, no tendríamos que pasar lo que pasamos aquí, ¿no? Si el espíritu ya es perfecto. Es perfecto, bueno, te da el libre albedrío y lo que quieras. Pero ¿no? Estamos desconectados. ¿Por qué? Si ya somos perfectos, no tenemos que estar desconectados. ¿El espíritu sí, es perfecto? Es perfecto, entonces él se permite dudar del mismo y se expresa a través de nuestro... Pero yo creo que no es él que duda, es el ego o la personalidad. El ego es una creación falsa del mismo. Como es una creación falsa, por eso duda.
¿no? Fíjate, porque él mismo, tú mismo tienes la respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo que somos? Ya sé que me vas a contestar intelectualmente, pero no importa. Somos espíritu, ¿no? El espíritu es perfecto. Por lo tanto, somos perfectos. Aquí y ahora. Somos perfectos. Pero los sentidos de nuestro cuerpo nos impiden verlo. Los sentidos de nuestro cuerpo son como una cortina. Nos impiden ver la realidad. Pero también nos dan una realidad muy real, bueno, muy exacto, intensa, muy, exacto, que a lo mejor el espíritu no la tiene. Desde luego que no. No, y por esto trabajamos en esto. Wow. Claro, pero ahí radica, por eso la sanación radica en saber quién eres. Y por eso todo el rato el libro, Curso de Milagros, te está diciendo quién eres. Porque cuando tú seas plenamente consciente y tengas la experiencia de que eres ese espíritu perfecto, ya no tendrás dudas. Y no te verás como una expresión dudosa de qué. A lo mejor se nos han dado esos sentidos para buscar el espíritu. Sí, pero en realidad, ¿no? ¿Por qué? Pero porque si ya somos, o sea, es como si tú has hecho una carrera y tú ya sabes todo, porque tienes que dudar de lo que sabes, ¿no? Claro, hay una trampa muy interesante. Es porque esa pregunta me la he hecho. Digo otra cosa, no, ¿eh? O cualquier realidad que sepas, ¿no? ¿Por qué dudas de lo que sabes, si ya lo sabes? Exacto. Exacto. Ahí aún nos estamos creyendo que somos un cuerpo. Y no comprendemos por qué sufrimos. No lo comprendemos. Claro. ¿Por qué tengo que sufrir si ya soy perfecto? Pero estás separado de lo perfecto. Claro. Por eso sufres, porque estás en la carencia. Claro, porque no... Pero él dice, ¿por qué tengo que recordar algo que he olvidado, no? Es que en realidad no está olvidado. En realidad es que estás viviendo en la mentira. Pero no es que esté olvidado, es como una cortina de humo. No es real. Exacto. Ese es el proceso que todos debemos hacer, que no es real. ¿Cómo puede ser algo? ¿Cómo puede ser que yo me corte el brazo y me salga sangre o me tengan que operar y me digan que eso no es real? ¿No? Me estás tomando el pelo. Pero fíjate que la lección que hacía ayer, la 284 o 83, que es maravillosa, dice: puedo elegir cambiar los pensamientos que duelen. Los pensamientos. Sí, puedo elegir cambiar los pensamientos que duelen. Él venía con unos pensamientos que dolían. Y es, estoy atrapado en la materia, no puedo venir aquí con el espíritu. Estos son pensamientos que duelen. Tú estás diciendo también pensamientos que tienes que decir tú, si te duelen no te hacen feliz. Y es, el espíritu duda... Esto no sirve para nada, el sufrimiento lo entiendo, y ¿qué pasa aquí, no? Todos estos pensamientos, aunque parezcan el resultado de algo, no son resultado de nada, son pensamientos independientes que hemos elegido creernos. Nosotros nos justificamos, no, mira, yo pienso que el espíritu duda por esto, 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 esto y esto. Pero eso es un engaño. Tú piensas que el espíritu duda porque... Pues lo hacemos mucho, porque la justificación está a la orden del día. Claro, claro. ¿Qué hasta es contigo mismo. Exacto. Es exagerado. Exacto. ¿Qué esconde? ¿No? Claro, ¿qué esconde? ¿Qué esconde la justificación? La justificación te está impidiendo elegir cambiar un pensamiento que te duele. Al final es tan simple como cambiar el pensamiento que duele. Pero nosotros no lo vemos porque unimos ese pensamiento a toda una concretación de interpretaciones pasadas que nos dicen que es imposible cambiar eso, porque eso es una reflexión, resultado de toda una vida.
¿Cómo voy a cambiar un pensamiento que es resultado de toda la vivencia de toda mi vida? No se puede. Mentira. Sí que se puede. Sí que se puede. Entonces, si tú cambias ese pensamiento porque te da la gana, dale la varita mágica. Es que la quería, ¿eh? La... era por eso. Era por eso. Dice... Puedo elegir cambiar el pensamiento que duele y voy a cambiar el pensamiento de que el espíritu duda. Puedo elegir cambiar el pensamiento que duele y voy a, y voy a cambiar el pensamiento que duda. Que el espíritu duda. Que el espíritu duda. Tampoco me sirve para nada pensar que el sufrimiento no sirve de nada, para nada. No me sirve de nada. Pensar que el sufrimiento no sirve para nada. Pensar que el sufrimiento no sirve para nada. Que así sea, amén. Que así sea, amén. ¿Ahora qué? ¿Cómo te sientes? Bueno, es que en realidad yo no dudo. La ha hecho efecto la varita. No, ha hecho perder la memoria. Ya lo sabes, yo no dudo, nunca he dudado. Y ya es una cosa que la llevo de siempre, que no dudo, la de la perfección del... Pero... Lo que no entiendo es por qué dudamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, no dudo la perfección del espíritu de Cristo, pero por qué nos empeñamos en resistirnos, ¿no? ¿A qué? A la perfección. Exacto, ¿por qué te empeñas en resistirte, sí, a la perfección? Es lo que no sé por qué. Pues coge tu varita mágica y dice, dile... No me voy a resistir más a la perfección. No me voy a resistir más a la perfección. Amén y que así sea. Amén y que así sea. Me entrego a la perfección. Que así sea. ¿Y ahora qué? Respira. ¿Cómo te sientes? Rápido, observado. Rápido. Antes de que... ¿Cómo observar o no? Cuando lo hago, o sea, es en el momento de hacerlo, porque en el momento siguiente entra la mente ya y te empieza a decir, esto es una idiotez, ¿cómo vas a cambiar de opinión tan fácilmente? Esto es imposible. Y nosotros, como si fuésemos corderitos sin cerebro, porque los corderos piensan y son listos, pero nosotros no, nosotros somos corderitos sin cerebro. Vamos diciendo, sí, es verdad, esto es una tontería, yo no puedo cambiar mi pensamiento, no puedo, porque soy una víctima indefensa que Dios me ha abandonado y cuando lo pille me lo voy a cargar. Por haberme abandonado. Bueno, pero esto fue lo que te dije ya la semana pasada, que lo comentamos. Si realmente lo soy, yo quiero un poder tangible en este plano que me lo acredite. Exacto. Un certificado. Exacto. Mérito. Algo, tener algún tipo de algo. Claro, un diploma. Una habilidad. Una confirmación. Una confirmación. Es que en definitiva creo que mucha gente lo busca. Exacto. Esa confirmación para decir, pues no voy perdido. ¿Para qué sirven los ejercicios? Fíjate, ¿cómo puedes tener una confirmación? Inmediatamente, la lección, yo puedo cambiar, fíjate que no te dice cambia los pensamientos que te duelen, no, ni tan siquiera te dice que te duelen a ti, solo te dice que puedes cambiar los pensamientos que duelen, pero ¿a quién le duelen? A nadie, son pensamientos que duelen, le duelen a esa persona, a ese cuerpo que nos pensamos que somos, pero en realidad solo duelen. Entonces, podemos cambiar los pensamientos que duelen. No te dice que los cambies. Fíjate que el Espíritu Santo, o el libro, el Espíritu Santo es el Espíritu uno, único, universal, que somos todos, que está en cada uno de nosotros. Entonces, te dice que puedes cambiarlo. No te dice, nunca se nos va a decir lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Cómo le vas a decir al ser más poderoso del universo lo que tiene que hacer? Si solo lo puede hacer él. Entonces solo se nos está guiando y se nos está diciendo, tú tienes el poder para tomar la decisión porque tú eres el poder. Aquí te lo dice muy claro, tú eres la mente, tú eres el poder.
¿cómo te voy a decir yo a ti lo que tienes que hacer? No tiene sentido. Si eres el único que lo puede decidir, porque tú tienes el poder. Por eso el Espíritu Santo nos trata como a iguales. Y siempre está reclamando que reclamemos nuestro poder y lo usemos. Por eso no nos dice cambies tus pensamientos, nos dice puedes cambiar tus pensamientos. Pero si los quieres cambiar, entonces verás quién eres. Hacer es ser. Solo puedes ser cuando haces. Entonces, si tú... Yo, por ejemplo, tengo unos pensamientos hermosísimos. ¿Qué suerte? ¡Uf! No, no, pero cuando me tocó la lección, yo puedo cambiar los pensamientos que duelen, ¿no? Entonces, bueno, ella lo sabe, porque somos amigas y estábamos juntas. Tuve una tarde con unas circunstancias que me venían unos pensamientos muy bestias, ¿no? Muy bestias. De malos, entre comillas, ¿no? Entonces, claro, entonces tienes la prueba. Pero para tener la prueba tienes que hacerlo. Entonces tú tienes los pensamientos que te están haciendo llorar, ¿no? Para la liberación de la mente, para alcanzar la paz, quieres decir. Exacto. Esa tiene que ser la prueba. Claro, la prueba eres tú. Pero, ¿qué hiciste entonces? Pues yo puedo cambiar los pensamientos que duelen. Y me venían pensamientos diciéndome, bueno, es que eran tan malos. Yo... sangre, horroroso, o sea, algo, aquellos pensamientos que a veces nos vienen tan horribles. Y yo estaba realmente dándome cuenta que podía escoger escucharlos o no escucharlos. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento que te está diciendo te va a dejar, o se va a morir, o todo irá mal, o te vas a quedar debajo un puente para toda tu vida, o cualquier animalada de este estilo, o te van a abandonar, o cualquier bestialidad de este estilo, no nos asustemos. ¿Eh? Porque Harry Potter no se asusta, y es un niño. Entonces, cogemos nuestra varita mágica y decimos, ¿puedo cambiar los pensamientos que duelen? Entonces tú me puedes estar diciendo que me voy a morir, o que se va a morir, o que me voy a quedar en un puente, o que vamos a acabar todo fatal, pero yo, con mi varita mágica, digo, yo puedo cambiar estos pensamientos. Y hago, y los cambio. Y no me creo nada de lo que estás diciendo. No creerte nada. No me creo ni que se va a morir, ni que me va a morir, ni que me van a abandonar, ni que me quedaré sin nada, ni todas las fantasías más horribles que podáis. Es ver que es fantasía. ¡Claro! ¿Qué está pasando en ese momento? Nada, mejor estás sentado en un sofá, seguramente. En el fondo los estás sustituyendo por otros pensamientos. Exacto. Exacto. Por eso hay un epígrafe que se llama... Pero a mí tengo una duda. Sí. Entonces, cambiar unos pensamientos por otros. Es lo que comentaba, digo, son pensamientos dentro del ego. Claro, es por eso te digo. Entonces, ver lo falso como falso, y esto que caiga lo falso como falso, pero no cambiar pensamientos negativos por positivos. Es un principio. Bueno, es un principio. Es un principio. Exacto. Es un principio. Tú dices que eres la prueba. La prueba es. La prueba de. Ponte a hacer los ejercicios y aplícalos. Aplícatelos en tus propios pensamientos y tendrás la prueba. Vamos, que me lo ocurre como tú. No, pues como los ejercicios. Pues claro, que me lo... ¿Cómo es que me lo ocurre como tú? Vamos a ver. A ver, tú imagínate que él es veterinario, sí. ¿Vale? Y tú, no, que tú lo haces muy bien, pero tú quieres, los vídeos y tal. Espera, y tú quieres ser veterinario, ¿vale? Y entonces tú le dices, tienes que ir a la universidad para estudiar veterinaria, y tú le contestas, ah, claro, que me lo ocurre como tú. Pues claro. Claro, es que es así. Es que es así, ¿para qué te regalan? Como aquel que te regalan claro, los másteres. Perdona. Que te regalen el máster. No. Perdona. Me he delatado. Es decir, lo quiero más fácil que como lo haces tú. Tienes que ir a Madrid. Claro. Tienes que ir a Madrid, de hecho. A la Universidad Juan Carlos. Perfecto, ¿ves? Te estás viendo. ¿Qué es lo que está viendo? Se está viendo así. Lo delatado. Es tu espíritu. Mira, es que se te ilumina la mirada. Tu espíritu está viendo esto. Por eso es divertido.
Por eso no está mal querer que todo sea fácil. Está muy bien, porque querer que todo sea fácil está hecho para que te veas como quieres que todo sea fácil. Y... No, ya te pondría todos los pelos del mundo, pero bueno. Pero ponlos. Tú tienes más tiempo que yo. Me encanta. Más, más, más. Tú, me voy a lanzar. Sí, puedes salir a pasear. Dale la varita, dale la varita. Está usada, ¿eh? Con la de con púas. Puedes salir a pasear mientras paseas con el. Usa la varita. Con el perro, mientras salgas, paseas con el perro y lo sacas. Grabas el vídeo... Pues compra tu perro. Cada uno tiene sus circunstancias. No, espera, ¿no? deja. Que se está explayando. Se está abriendo. No, vamos a jugar. Dilo todo. Eran todos los perros. Que tienes más tiempo, que tienes el perro. Vas a la casa a pasear con el perro. Estás ilusionada con el canal de YouTube tuyo. Estás grabando material para el canal. Lo haces porque te gusta, te sabe y por el canal. Ya está, ya bastante. Muy bien, entonces... Y ahora te voy a decir, y ahora me contrapongo y te digo, y yo no. ¡Exacto! ¡Fantástico! ¡Este es el ego! ¿Por qué no? Dilo todo, ¿por qué no? Porque hay un por qué no lo puedes hacer. Y ahora no lo has dicho, no lo estás diciendo. Solamente estás diciendo que ya tiene todo el tiempo del mundo, pero... Yo no. No, yo lo que sé en el fondo es que yo lo podría hacer igual, pero... Si fueras tú. No, de otra manera, ya está. Vale, ¿qué esconden todas estas...? Estos son decretos, ¿eh? ¿Estás usando la varita mágica? Bueno, no hablando de mí, he hablado más de ti que de yo. No, de ti. ¿Qué esconde toda esta decisión? ¿Qué esconde? O sea, ¿qué estás escondiéndote a ti mismo? Hay una decisión que tú has tomado que no la estás viendo. No la veo ahora mismo. Es muy obvia. ¿Por qué no puedes hacerlo? Tú me has pedido una prueba. Vale. La experiencia. Yo te he dicho, haz los ejercicios. E incluso léete el libro y aplica lo que dice. Yo me escudo en que no tengo tiempo o tanto tiempo como tú que puedes pasear. Exacto. Y muy bien, entonces, ahora estamos mirando, ¿vale? Estamos mirando. Entonces, ¿lo ves que ahí hay dos voluntades? Hay una voluntad que quiere una experiencia y una prueba, sí. Pero hay otra voluntad que no la quiere. Pues no la acabo de ver esta voluntad. ¡Ahí! Pues mírala bien, porque cuando la veas, sabrás cómo organizarte para tener la prueba que estás buscando.